Hola, muy buenas queridos amigos, aquí estamos con un nuevo capitulito de minijuegos de Minecraft y estamos con Team Build Battle, como siempre, con mi amigo Rubén y yo, que no te encontraba. No te veía, tío, no te veía. Estabas invisible. Has aparecido encima mía como un ángel caído del cielo. Vale, tenemos que construir una mesa. A ver, sí. Yo lo que estoy pensando es que voy a poner el suelo de cuarzo. Es en muy plan, simple, sí. Para que no sea de madera, para que la mesa sea de madera, ¿no? Venga, vale. Y metemos una mesa de metal. Es que ¿cómo podemos hacer una ¿Podemos hacer? ¡Oh! ¡Podemos hacer! ¡Oh! Lo que se me acaba de ocurrir. A ver, sorprende. Podemos hacer una mesa que tengo yo en mi casa, que es una mesa, digamos, con las patas de hierro, ¿vale? Digamos. ¿Sí? En el centro, o sea, y es una mesa que hace plof y se abre como en un segundo piso, como si fuera la típica caja de herramientas. Sí. No sé si me explico. Y que el centro es de cristal. Vale. Haz una mesa, haz los barrotes y metemos cristal arriba, como sea. Vale, haría falta bloque de carbón, es, a ver. A ver, cristal. Vale, cristal. Barrote es normal con. Sí, con esto. Con mira, para que sea en plan. Lo hacemos grande, para que se note que es grande. Un bloque de hierro, hazlo. Con este. ¿De hierro? No, pero para que sea negra, ¿no? Que se nota más el borde, ¿no? Venga, vale. Algo negro, pero. O algo más negro que esto, ahí. Arcilla negra. El carbón es lo más negro que. Que el resto. Sí, está la arcilla tinta de negro, pero es más marroncilla. Sí. Bueno, venga, va, mesa. Rápido. Vale, entonces, la idea es. Dime. Esto por aquí. ¿Vale? Y ahora hacemos. ¿Dónde está? Vale. Bueno. A ver, eso. Ahí está, vale. Vale. Hacemos así. Es una mesa alargada. Alargada. Vale, por ahí más o menos. Es por ahí. Vale. A ver. Cierra ahí. Y ya está. Poquitas. Vale, perfecto. Y ahora sería algo. Vamos a hacer un revistero. Sería en plan. A ver cómo lo explico. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. Algo así. ¿Por qué no metemos aquí una segunda planta así de madera? No. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, sí. Venga. Y ponemos como alfombras que asemejen revistas. Que asemejen revistas. Sí, vamos a hacer una mesa de salón. Y vamos a hacer un mando de distancia encima de. Vale, perfecto. ¿Vale? Sí, sí. Luego un mando a distancia encima del este, del cristal. El típico, yo que sé, cualquier chuminada esta de decoración. Sí, un mando con botoncillos, con sí. Bloques de esos que no me acuerdo cómo se llamaban, los cuadros esos. Sí, cubos de esos. No sé, sí, algo así. Cabezas. Vale, venga. Sí, son cabezas, yo a creo. Ah, pues eso, no sé. Es que no sé lo que es, la verdad. Vale, cabezas. Vale, a vale. Ver. Venga, va, ¿cuánto queda? Buah, genial. Tenemos tiempo. Venga, ve poniendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Sí. Es que lo que te digo, es como si fuera una segunda planta. ¿Sí? Sí. ¿Are you sure? Seguro. ¿Van a entender el concepto la gente? Lo entenderán, y si no lo entienden, ya me cargo yo de que no entiendan. Vale. ¡Lo reviento! Vale. ¡Uf! Vale, madre mía, qué mesa. Sí. Claro, es que es una mesa de esta. ¿No han visto nunca una de estas? Que en plan como que se levanta. Sí, pero no. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Pero entiendes el concepto? No. En plan, es una mesa que, digamos, tiene eso ahí abajo. Y luego esto se levanta, ¿entiendes? Vale, pero tendrá una forma final, ¿no? Sí, esta es la forma. Esta es la forma. O sea, estoy haciendo justamente la que tengo en mi casa. Vale. Te juro que es así y la estoy haciendo bien. ¿Tienes una mesa de Minecraft en tu casa? Sí, te lo juro que es justo así, ¿eh? Vale. Confío en ti. Rubenillo. A ver. Vale. Vale, habría que hacer una personita o algo, yo que sé, para ver. Sí, exacto. Una silla, vale, pues o algo así. Vale, pues tú encárgate de la mesa porque tú sabrás el concepto de la mesa de tu casa. Vale. Yo pongo aquí el cristal a esto. Luego le ponemos decoración y yo voy haciendo a un. Yo qué sé, es que no sé, es que más. Viendo la mesa, vamos a ver. Has quedado cuadrado, ¿no? Podríamos decir. Me he quedado flipado ahora mismo. No, pero así, exactamente, si es que justo así. ¿Así? O sea, nos está saliendo de puta madre. Vale, ¿qué cristal has puesto tú? Cristal blanco. Ah. Me ha faltado aquí por. Da igual, o sea, uno. Bueno, vale, vamos a poner alfombras. A ver, sí, exacto. Alfombra roja, yo creo que blanca, es la roja, ¿no? De un poquito así haciendo, asemejando una revista. ¿Una revista? Sí, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues aquí debajo. Sí. Como si fuera. Ahí, ¿ves? Que hay una revista ahí. ¿Qué? ¡Ah! Vale. ¿Sabes? Vale, ya ahí, aquí tenemos el Ola, por ejemplo. El Ola, claro, lo normal. O sea, ahí está. Mira, aquí el todo Ola. El mundo tiene el Ola en su casa, ¿no? Ahí está un Ola. Y aquí la Joy Consola. Y aquí un adiós. ¡Oh! Esa es la buena. Ahí, el borde rojo. Perfecto. Ahí está. Venga, pues ahí. Vale, está más grande. Así. Ahí le está. Le metemos aquí estos colorcitos. Ya. Madre mía, todo perfecto. Toda la revista ahí. Madre mía, toda la revista. Vale, a ver. Entonces, habría que hacer un mando a distancia que podremos hacer con lana gris, por ejemplo. Mm-hmm. Y lana negra en el centro. Algo así. Vale, sería algo. Otra cosa, la mesa. ¿El hombre dónde tiene que estar? ¿Este lado o al otro? Eso por ahí. ¿Por qué no? ¿El qué? No entiendo. El hombre aquí.
Vale. Bueno, o realmente donde queramos, o en el otro también. Porque vale. Sí, aquí en realidad sería aquí. Vale, pues aquí, venga, va, voy rápido. Vale, lo hacemos de pie, ¿no? Sin silla ni nada. Sí, de pie, de pie. Vale, mete así y te la copio. Lana, vea, unos vaqueros y unos zapatos. Voy a meter negros. Algo así como folios por aquí o algo así. Sí, vale, a ver, vamos a capturar aquí más o menos. Venga. Alfombra de. Aquí esta. Tiene un pie. Vale, a ver, vale, este genial. 1, 2, 3, 4, 5, así mismo, por ejemplo. Vale. Zapatitos. No, esto no me gusta. Vale, así. Mocasines. Aquí le voy a poner una tacita de té, por ejemplo. Vale, genial. Tú decora la mesa y yo voy haciendo el hombrecillo. No, un vaso de cristal, espérate. Por ejemplo. Cristal. Uf, madre mía, vaya mesa. Ahí está. Vaya mesa conceptual, Art Deco, que me ha puesto aquí. Pues te juro que Rubén. Es la que hay en mi casa, ¿eh? Vale, vale, vale. No he visto en mi pero, vida. Pero jurado, o sea. Espero que la gente tenga concepto y diga, madre mía, qué mesaza acaban de construir estos dos. Un epic. Seguro. Anda que no lo van a entender, chaval. Que ya lo sé que no lo van a entender. Y si no, pues oye. Vale, yo lo he puesto demasiado. Vale, un minuto que era. A ver, vale. Un minuto, ya te digo. Sí, tenemos tiempo. ¿Sí, seguro? Ah, bueno, que falta el tío, claro, es verdad. Le he hecho demasiado ancho, yo creo, pero bueno, da igual. Voy a meter un poquillo más de cristal. Más de vaso por aquí. Vale. Vale. Necesito, no sé, ayuda aquí. Voy. Lana blanca. Vale, 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 voy. Vale, A ver, ¿qué necesita? Le metemos todo lana azul para el cuerpo, ¿no? Vale, ah, vale, de esta. La blanca, vale, venga. Perfecto. Para camiseta, para arriba. Vale. Corre. No va a dar tiempo. Sí. ¿Seguro? Da tiempo. Ves haciéndole los brazos ya. O mierda. La cabeza. Hazle la cabeza, aunque sea vale. Sin brazo. ¡Mierda! ¡Arcilla! ¡Oh! ¡No sé escribir! ¡Métele agua, que eso siempre queda bien! ¡No, no sé escribir! ¡Ah! Oh, ¡vamos! ¡Puta vida! ¡Corre! Ya está, aquí una cabeza. Ya está, suficiente cabeza. Esa ha sido buena. ¡Vamos! Y brazos para arriba, brazos para arriba. Vale, ya está. ¡No me da tiempo! Vale, ya genial. Esos son los brazos para arriba. Madre mía, ¿qué es esto? Vale, bueno, como mesa no está mal, está para un ok. Un jarro y una rosa, vaya que hemos bueno, hecho. Bueno, para un ok o un pop bueno, simple está. ¿Qué es esto? Una manzana con un gusano. O esto muy cutrillo, ¿no? Como mesa es una guarrilla, lo de arriba bueno. Sí, esto es bastante cutrillo, creo yo. Vale, vale, a ver qué es esto. Mesa simplísima. Bueno. Pop. Super pop. Sí, pop. Vale, wow, madre wow, mía, wow. Míralo. El tío es la clave. El tío está ahí muerto, pero está bien. El tío es la puta clave, ¿eso tío. Es un vaso? Eso es un vaso de agua, sí. Ah, vale, genial. Por saberlo. Vale, este está bien. Sí. Bueno, pero es todo madera, muy simple. Este muy está rústico bien. Todo. Ha puesto hamburguesas, ha puesto sushi. O sea, sí, la comida la ha hecho de puta madre, pero lo que es la mesa. ¿No? Vale, esto que es un billar. Sí, es un billar. No está mal, esto está de ok. Pero es que no es una mesa, es un billar. No una pool table. Bueno, esto sí que es. Esto es muy super pop. O sea, lo siento, esto es demasiado simple. Es un cenicero, bueno, un plato. Mira que hay mesas en el mundo y tiene que hacer la de Ikea. Oh, Dios. Y esto, es que, pues, lo mismo que lo anterior, muy simple. Caca, hay que mirarse más en la mesa, no en las decoraciones. Nuestra mesa es mega super es especial. Pop. Exactamente, a ver. ¿Esto qué es? ¿Vasitos o algo así? Bueno, de popa seca. Pop, venga, pop, vamos a ser buenos, pop. Sí, popa seca. ¡Uf! ¡Ostras, está guay! ¡Hola! Esta está chula. Pero la mesa es una mierda. ¡Uf! Son pistones y ya está, no me gusta. Yo a esta le daría. Nada, no me gusta. Ya no le den nada porque ya se ha pasado. Sí. Y esta es super pop, esto es muy simple. Esto no es nada, tío. Esto es madera juntada, tío. 6 minutos a Surdor, legendario, dice uno. Vale, yo sinceramente, si la gente tiene mesas como la mía, yo creo que podemos ganar. Esta es una mesa que no cabe, o sea, imposible. Esa no. No me mola. Es que eso es solo madera, tío. Es este como se, muy se la ha roto simple, algo. Sí, es el que la mesa es solo de madera, yo lo siento, pero o sea, es que no puedo dar. Mira que has dicho tú, mete agua que es bueno, pues toma agua. Sí, exacto, sí, justo así, mete agua que es bueno. Esto no lo entiendo. No lo entiendo, tampoco. O sea, le voy a dar super pop, pero porque no entiendo el concepto. O sea. Yo tampoco lo entiendo. Creo que ha hecho una cómoda. Vale, este ha metido cabezas ahí para aburrir. Exactamente, o sea, nada, pero fuera. Es que. Y un conejo que no pinta nada. Ha hecho por dibujar algo. Pues sí. ¡Bum! ¡Ojo! ¡He ganado cuartos, eh! Bueno. Bueno, no está nada mal. Oye, a esto han entendido la mesa. Han entendido el concepto, sí. Pero exactamente, ha ganado esto que es más triste que sí, sí. Pero oye, si hubiéramos hecho mala mesa no hubiéramos quedado cuartos, también te lo digo. Por el jarrón, Por el jarrón solo. De 16 equipos hemos quedado cuartos, no está mal. Bueno, no está mal, chicos. Así que nada, chicos, poco más que deciros que gracias por el vídeo. Espero que os haya gustado nuestro diseñito de mesa Art Deco Nouveau de Rubenillo. Tiene más años esa mesa, chaval, que yo, fíjate lo que te digo. No entiendo el concepto de mesa aún, pero bueno, está bien. En la cabeza de Rubenillo está, así que
lo entenderemos. luego te pasaré una foto. Vale. Mira, ya sabes que tenéis el canal de Rubén y yo aquí abajo en la descripción para ver sus... vídeos en general. Sus vídeos y sus locuras. Y nada, gracias por el vídeo nuevo y nos vemos en próximos vídeos de minijuegos de Minecraft. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Oh, Mario!